Muy buenas, Daniel. Hoy para Economics traigo unos datos que creo que van a ser muy interesantes para todos los espectadores, si el gobierno nos lo permite. Eurostat ha publicado hace unos días el PIB per cápita calculado por el método PPS, o en castellano, el método PPA, que significa paridad del poder adquisitivo. Este índice lo que nos permite es comparar, a igualdad del tipo de monedas, es quitar prácticamente la influencia de los precios, con lo cual nos dice exactamente la capacidad de compra que se tiene con cada uno de los PIB per cápita. Este dato lo ha creado un índice que se calcula a partir en base decir, igual a partir del 2020, y yo lo que hoy voy a dar son comparativas entre el 2018, año en que entró Pedro Sánchez al gobierno, y el 2022. Simplemente para aclararnos un poco con los datos, 100 es la media europea, 90 sería estar un 10% por debajo, 110 estaría un 10% por encima. Bien, en el 2018 Alemania tenía un índice de PIB per cápita de 124, Francia de 104, Italia de 97, es decir, Italia estaba un 3% por debajo de la media, Países Bajos un 128 y Irlanda un 190. Si añadimos a Polonia como sexto país, Polonia tenía en aquellos momentos un índice del 71 y España del 91. 4 años después, las cosas han cambiado sustancialmente para todos los países. Alemania ha pasado de 124 a 117 con una caída del 5,6% en su índice de PIB PPS, de tal manera que quiere decir que los alemanes han perdido un 5,6% de capacidad de compra con su renta per cápita. Francia ha caído también bastante menos, ha caído solo un 2,9, Italia ha caído un 0,8 y se ha quedado en 96, Países Bajos sube un 0,8 y pasa a 130, y Polonia sube un 11,3%. La mayor subida se produce en Irlanda, que pasa de 190 a 234 con una subida del 23%. Hay muchos más países en Europa que crecen de forma sustancial, pero aquí solo estamos viendo los 6 más importantes.